just begun. Now everybody is on the run. What did her daddy do? It's Janie's last IOU. She had to take him down easy and put a bullet in his brain. She said, 'cause nobody believes me, the man was such a sleazy. Y aunque no sea chic, bienvenidos a Chic San Cugat.
A ver, hay muchos actos, yo creo que lo mejor es ir directamente al grano. La verdad es que es un placer porque, bueno, esta hora y media que llegamos aquí, la cantidad de gente que hacía un montón de años caras que no veíamos, gente que ha venido de fuera de Cataluña para estar con nosotros, la verdad que simplemente daros las gracias. Entre los disokis que están aquí, que ya he hablado y he citado el nombre de cuatro, Joan Emery, Jordi Reviu, Lauren y Agustín, ahí vamos a añadir también a DJ Jordi Peladilla, era como le llamábamos entonces, que ahora es Jordi Goberna. Luego lo veréis. Está también por aquí DJ Pompas, DJ Fidel, DJ Joan Prat, no ha podido venir a última hora, pero bueno, en agradecimiento a él. Hostia, Manolo, hace tiempo que no te veo tampoco, ¿qué tal? DJ Rubén, DJ Miquel Vilches de Flash FM, que está por aquí, DJ Abraham, que está pinchando aquí en una de las discotecas y a las 3 vendrá a pinchar, a DJ José Cárceles, a Ray, que también está por aquí y luego lo convenceré para que me cante algo, a DJ Socri, a Peggy, a David, a Cristian Monasó, cómo no, a mi Moncho y yo. Y bueno, dentro de los DJs tenemos también a una persona que seguro que conocéis y los que estuvisteis por Chic hace 20 años os sonará, que es un tal Henry Mente. Gemma, me pide el micro. Bueno, yo voy a hacer la representación de las cientos de personas que estamos aquí. Espérate que me emociono. Por la familia Chic. Y quiero agradecer que estamos aquí todos gracias a Moncho y a Charlie. Y subir, subir. Y os quiero agradecer con esto. Gracias por toda esta fiesta y por revivir esta época tan bonita de tanta gente. Gracias a los dos. Mi compañero, amigo, Nando, que era Relaciones Públicas y de los mejores. Aquí es la familia. Hola, buenas noches, ¿cómo estén? Chic, ¿cómo estén? Buenas noches. La verdad es que Chic marcó muchísimas épocas. Fue como una sensación. Ellos, evidentemente lo habéis agradecido todos, a Moncho y a Charly, porque ellos son los que se han acordado. Muchos nos acordamos, pero ellos han hecho posible que hoy estemos un montón de gente aquí recordando este sentimiento, porque Chic Sant Cugat no era unir a Chic Sant Cugat, era un sentimiento, era estar con amigos, era estar con mucha gente. ¡Visca Chic Sant Cugat! ¡Som mis hermanos! Gracias a Parc Palladium per estar aquí avui amb nosaltres en aquest 30 aniversari. Queremos llamar aquí al escenario a Vicenç Puig Amat, cofundador y propietario de Chic Sant Cugat. Bueno, yo quiero decir muchas gracias a Moncho y a Charly, porque si no, no se hubiera podido montar esto, porque el esfuerzo humano ha sido sobrehumano. Pero ya estamos pensando en otra, que Chic Molins, el 35 aniversario. Y quiero dar las gracias a todos por haber venido. Y lo que hay aquí es fantástico, pero ya pensamos en otra, que es el 35 aniversario de Chic Molins. Y ahora va a entrar de la punta. Hola, buenas noches a todos. A ver, están hablando mucho de Chic Sant Cugat, pero por suerte el primer Chic fue Chic Molins, después Chic Patrona y después Chic Sant Cugat. Pero el 35 lo haremos como Chic Molins, Chic Sant Cugat, Chic Primer, y sois muy grandes y una gran gente de Chic que nos ha acompañado en muchos momentos de esta vida. Gracias a todos, por venir, gracias. I li volíem fer entrega a Vicenç Puig Amat d'aquest trofeo, homenaje a este pensamiento, a este momento que pensó y dijo, vamos a montar en Sant Cugat esto. Gracias a todos. I volíem reconèixer també la labor d'otro copropietario y cofundador que hoy no puede estar con nosotros, que es Joan Duran, falleció. Pero iba a estar su hijo, que es Marc Duran, está de viaje. Un aplauso para él. Os pido un aplauso fuerte para Joan Duran y para Marc Duran, que no está aquí. Y esta placa que sirva de homenaje para él. Y la última placa
el último homenaje que creo que tiene que ser emotivo, muy grande, fuerte, es una persona que no solo era una persona que trabajaba, que atendía a la gente, que atendía a los clientes. Yo creo que significaba el padre de los clientes y el padre de la gente que había trabajado allí. Era como un padre para todos. Y era el señor Andreu Ortega. Era el año 86, el 27 de febrero del 86, 100.000 personas al carrer, la Catedral del Vallès, Xic Sant Cugat. Gracias a un grupo de emprendedores como Vicente, Joan y compañía. Pero yo os voy a decir una cosa, todo lo que se ha hecho durante 30 años ha sido gracias a vosotros como clientes y sobre todo al personal que ha trabajado con mí, del cual estoy muy orgulloso. Gracias, os quiero y no os olvidaré nunca. Un beso. Un cumpleaños que tiene que tener. Pensamos las pasadas ser la reina y tallemos el pastel al 30 aniversario.
Igual de importante.